Martes 5 de enero. Saludos, señoras señora, y bienvenidos como cada día a este espacio, a esta rueda, a esta revista de prensa, a este recorrido que hacemos cada mañana por las portadas de los diarios que se editan en Córdoba. El diario de Córdoba, el Día de Córdoba, ABC, como cada martes nos acompaña Juan Ruth, Además, le felicitamos el año, le deseamos un feliz y próspero 2021, Juan. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Feliz año a todos y a todos los televidentes. Y, y aquí estamos, un ejercicio más. Juan Ruz, como saben, director del diario El Día de Córdoba. Bueno, hoy hay un, una, unas portadas con bastante eh, COVID, mucha información sobre el coronavirus, así que rápidamente empezamos. Por ejemplo, el diario eh, El Día. Las reuniones sociales por Navidad provocan rebrotes en 13 municipios. Hay un caso muy significativo, el de Añora, que aunque no es absoluto, no, se, no es que sea una barbaridad, pero el número relativo sí que ha disparado las cifras, 5.000 y pico, me parece, tasa de contagio... Por cada 100 habitantes. Eh, es cierto que está ocurriendo lo que ya se previó en su día, que a más reuniones familiares, a más reuniones sociales, pues más tasa de coronavirus. Sí, y además a, a, a las reuniones que podamos tener en el ámbito urbano, ya sea un municipio pequeño o grande, pues también hay, hay que unir pues eh, el movimiento de personas, ¿no? ...queramos o no uh -huh. queramos, eh, hay muchos cordobeses que viven eh, fuera, que vienen estos días a pasar con. Eh, unos días con, con la familia, en fin, yo creo que entra todo dentro de lo que ya se había planteado previamente a, a, a estas fiestas y las consecuencias, pues por desgracia, eh, no es que seamos nosotros malagraderos, pero es que eh, estaban ahí sí. y, y se veían. ¿no? Y yo creo que poco a poco, según vaya avanzando los días, pues el IECA nos irá dando, el Instituto de Cartografía nos irá dando datos que me temo que no van a ser muy halagüeños, muy que digamos, pero por lo menos en las próximas semanas. Eh, ...como continuación quizá de lo que publica el diario El Día... ...el diario Córdoba, eh, no recuerda una información... ...que ya se dio hace algunos días... ...la Junta prevé aplicar más restricciones desde el próximo domingo... ...domingo, lunes, martes, no sabemos cuándo... ...pero lamentablemente todo apunta a que habrá al menos una vuelta... ...a la situación previa a la Navidad... ...de esa relajación que, se, que permitió que hubiese más actividad comercial... ...y de hostelería, eh, creo que el viernes se reúne el comité de expertos... ...y que el domingo se anunciarán las medidas... Sí, la, la reunión estaba prevista, incluso creo que se ha retrasado porque en fin, las previsiones iniciales eran de haber hecho una primera toma de contacto el día 29, que creo que ya lo contamos aquí, uh -huh. luego se habló antes de Reyes y al final se ha decidido el domingo. Eh, eh, a mí me, me consta de que dentro del, del comité, al menos por la parte técnica más que por la política, eh, hay mucha preocupación, eh, porque en fin, ellos ya después de, de llegar a esta... ...por desgracia, tercera ola, eh, en fin, ya cuentan con, con todo el argumentario para ver cómo puede evolucionar la pandemia... ¿no? ...y me consta de que hay, de que hay mucha preocupación en, en la parte técnica... ...de, de ese comité... ...porque mmm, están viendo que hay alguna, algunos puntos de Andalucía que, que no van bien... ¿no? ...más allá de Añora, que bueno es un pueblo pequeñito, pero que puede afectar también al, al resto de, de, de municipios de la comarca de los Pedroches... Pues hemos visto estos días, por ejemplo, el campo de Gibraltar, ¿no? que se ha tenido que, sí. que confinar eh, prácticamente y restringir la movilidad porque los datos eran muy preocupantes. Y yo creo que episodios de, de este tipo vamos a ir viendo en, lo, en los próximos días, en fin, que se irán conjugando, por un lado, lo que son eh, la detección de nuevos casos y, por otro lado, pues, eh, en fin, a ver si el proceso de, de vacunación toma cierta normalidad porque empezamos también con muchísimo brillo y luego hemos visto cómo en estos días se ha, se ha ido apagando de una manera un tanto sorprendente para, para los medios de comunicación y yo creo que para la propia, la propia ciudadanía. ¿no? Bueno, pues eh, siempre no nos cansamos de repetirlo. La vacuna ha empezado a administrarse, ahora veremos también alguna información en ese sentido, eh, pero no la vacuna no va a actuar mañana. Hace falta, eh, no hace falta al menos que pasen cuatro o cinco meses hasta que la vacuna sea una salvaguarda y por ahora habrá que seguir extremando precauciones. Me, vacunas que, por, por, por cierto, dice el diario ABC, otro lo de los periódicos hoy, avanzan de manera lenta y desigual. Eh, todo el mundo pidió muchas vacunas de primeras. Todas las comunidades decían: que ¿Qué más me estás tratando? No me da las vacunas que necesito. Y ayer nos enteramos de que hay quien más, quien menos. Si ha llegado al 30% de la administración, que según con un canto los dientes, porque hay comunidades autónomas que están en el 7, el 8% de las vacunas puestas sobre las que le facilitó el ministerio. Claro, eh, en fin. Eh... Yo me, me retrotraigo a, a este mismo programa creo que hace tres semanas, ¿no? Que ya ah, lo hablábamos cuando, sí. cuando... el tema de la vacuna, que bueno, que una cosa es que esté la vacuna aquí y ahora que de pongamos en marcha claro. toda la infraestructura y todos los equipos que necesita la sanidad pública para, para que se pueda administrar esa vacuna. ¿no? Yo creo que lo comentábamos sí, tú y sí, yo, sí. y estamos viendo la, las consecuencias. En fin, yo creo que entre las fiestas la, eh, y determinada relajación por parte de las distintas consejerías de sanidad. ...pues bueno, el nivel de, de administración de, de, de esta vacuna... ...a mí, en algunos casos, me está pareciendo ridículo, ¿no?... ...ya vemos toda la política que hay por medio... ...en comunidades como Madrid, donde no se llega ni al 6%... De, ...de las vacunas que, que, que cuenta la consejería, en fin, no sé... ...yo, eh, la verdad es que uno no da crédito a estas cosas... ...porque, en fin, todos intuíamos... ...que, que lo suyo y lo lógico sería poner en marcha... ...equipos de vacunación, que prácticamente estuvieran... Casi turnándose de uno a otros con eh, prácticamente casi las 24 horas, ¿no? Y que independientemente de, del día efectivo, de que el día sea noche vieja, año nuevo, en fin, que esto iba a tener una regularidad mientras que, que hubiera la vacuna. Y nos estamos encontrando con un panorama que, desde luego, mmm, a mí me gusta bien poco. ¿Cómo están haciendo las comunidades autónomas? ¿no? Sí, hay que recordar, como decía Juan, que comunidades autónomas, en el caso de Madrid quizás sea el más paradigmático, o Cataluña, ¿eh? donde fue a anunciarse cuántas le iban a conceder el ministerio, cuántas les correspondían en el reparto, pusieron grito sí, en el cielo, que esto es un agravio tremendo, que están, están matando a los madrileños y ahora nos enteramos que de cien, cada 100 que les han dado... ...han puesto seis, yo creo que deberían hacérselo ver... ...porque no solamente, es cierto como dijo ayer Salvador ya ...el ministro, que pronto dejará de serlo por cierto... ...no solamente hay problema del de festivo que decía Juan... ...de que sea noche vieja, noche buena y todas estas películas... ...sino que es que además no hay un, no hay una, un sistema organizado... ...en Andalucía sabemos que han, se han formado 500 enfermeros... ...en grupos de tres, es decir que hay ciento setenta y tantos equipos... ...administrando vacunas... Hombre, yo creo que un esfuercillo más se le podía pedir a la Administración, porque nadie va a echarle en cara ahora que se gasten dinero en esto. No, yo creo que, en fin, eh, no quiero ni pensar, porque vamos, bueno, me parecería ya el ridículo que, que todo este parón o esta relajación en la vacuna tu, tuviera que ver con, con horas extraordinarias ni ningún ninguna cuestión de, de, del ámbito laboral. Vamos, Me parecería escandaloso que eso fuera así, pero bueno, ya nos podemos temer cualquier cosa. Yo coincido contigo, los equipos se han diseñado bien, en principio, con, con el personal suficiente para el número de vacunas que estaba previsto que llegara a cada comunidad autónoma. Y ahora lo que hemos visto es que, en fin, eh, desde el, prácticamente desde el día 31 hasta, hasta ayer, pues no ha habido actividad ninguna, pero no, no solo en Andalucía, sino en ninguna comunidad autónoma. Yo creo que, que, que estas cosas los lo gobiernos se lo tienen que hacer mirar porque, eh, desde luego, la situación no es como para para que se actúe de, de esta manera, cuando yo, cuando yo no creo que sea excesivamente complicado poner en marcha esos equipos, si tienen que trabajar días festivos, pues en fin, eh, tienen sus derechos laborales como cualquier otro trabajador claro. en cuanto a horario y demás, y no hay que llegar a estas situaciones tan, si me lo han permitido, hasta ridículas en, en sí. algunas ocasiones. ¿no? En Andalucía, según dijo ayer Jesús Aguirre, que estuvo inaugurando una unidad de urgencia en Baena, eh, se ha administrado el 38% de la vacuna recibida, aunque luego los datos que llegaron del Ministerio no eran esos. Pero en fin, quedémonos con lo, con lo que dijo el consejero, de que se han puesto más eh, del ciento, más de la tercera parte de la que se han, se han facilitado. El lunes, ayer llegarían más, se supone, que eran un frigorífico. Yo espero que esto no caduque, porque hasta que pongan las primeras va a faltar un par de semanas más. Yo creo que esto habrá estará el sistema de, organizado para que se puedan ir administrando. Sí, yo confío en que sí, sí. en que todo todo ese proceso de custodia y de, de, no sé de vacunas se, se lleve perfectamente. A, a mí me gusta que los dos centros de acopio que se han hecho, creo que uno en Granada y otro en Sevilla, sí, señora, sí. Eh, están funcionando eh, correctamente, pero claro, lo que no tiene sentido es que estos dos centros, por mucha tecnología avanzada que cuente, ...que estén llenos de vacunas. Las vacunas tienen que estar en los centros de salud, en los centros de vacunación y con el personal suficiente para, para ponerla. Y yo creo que, que, que no hay más vueltas. Todo lo demás. Me parecen debates estériles y en fin y. y, y explicaciones un tanto peregrinas. Yo creo que, que la, la ciudadanía lo que pide es precisamente eso, agilidad a la hora de poner las vacunas. Que dentro de un mes vamos a tener o, otro modelo de vacuna con eh, la de Oxford... llámese moderna, la, la que... la que sea. Pues muy bien, aquí la, aquí la esperaremos, pero yo creo que esto no, no puede fallar ni, ni se puede... ni se puede tambalear en, en un momento como este que además estamos al inicio de... Del proceso de vacunación. ¿no? Quizás se ha precipitado un poco eh, este proceso, no se ha organizado bien porque ha pillado Navidad. En fin, habrá que confiar en que nuestras autoridades sanitarias, por una vez, acierten, todas ellas. Y este sistema funcione. Eh, como decíamos, el domingo sabremos si hay nuevas restricciones, de un pequeño salto. El lunes comienzan los exámenes en la Universidad de Córdoba. Eh, ayer hubo una especie de rebelión. En, la, en Twitter no aparecen las portadas, pero sí que aparecen páginas interiores. El diario El Día elabora Lourdes, eh, la compañera Lourdes Chaparro una información al respecto. Eh, los estudiantes que dicen que no se han preparado las cosas con, con tiempo. Y yo me sorprende mucho que viéndolas venir con tanta antelación, porque la primera ley nos pilló a todos un poco sin saber por dónde nos venía. Pero en en esta que llevamos ya ocho o diez meses peleando contra el coronavirus, que aún haya el lunes un examen en Rabanales y no se haya previsto una implementación en trenes, una implementación en aula, me parece un poco eso, pues, de falta de previsión. Bueno, yo creo que aquí han puesto los, el, el grito en el cielo los, los estudiantes porque eh, se ha diseñado un, eh, un desarrollo de los exámenes que tienen que ser presenciales, según, eh, según dicen, desde las propias universidades por eh, indicación de, de la Junta de Andalucía, en este caso la Consejería que lleva a Universidades y, y claro, yo creo que el problema se ha visto cuando hay determinados centros, eh, por ejemplo Derecho, donde no se pueden hacerlo de esa manera allí y, y se han concentrado Pero, en Rabanales, eh. con lo cual más allá de que del aumento del riesgo nos encontramos con que otros centros, Filosofía, Derecho y demás, tienen que ir a Rabanales a hacer los exámenes. Eh, ya llevan eh, los estudiantes desde hace alguna, alguna semana, antes de que acabara el curso, que los que tienen que ir a clases presenciales porque no hay más remedio con alguna asignatura eh, es inapelable, pues bueno, eh, lo, cómo iban los trenes en determinadas eh, horas, pues en fin, eh, había demasiada gente en los trenes. En fin, yo creo que todo se ha sumado y se han encontrado con un problema que, en parte, creo que, que llevan razón. Yo creo que esto de la universidad no puede permitir que ahora nos encontramos a partir del día 8. Creo, creo que el día 8 puede haber ya pr el primer examen este viernes uh -huh. con, eh, con trenes llenos a Rabanaley, que allí pues bueno, unas clases muy amplias, pero sabemos que hay una puerta de emergencia, que es la única ventilación que puede haber, o que se, y se meta a 100 o a 200 estudiantes en un, en un examen. La verdad es que tiene poco, poco sentido y sería de esperar que de aquí al viernes. Hubiera alguna posición muchísimo más clara, tanto por parte de la universidad como por parte de la consejería, para que esto no fuera así. Porque además, yo creo que lleven razón: no, no se entiende que no puedan dar clases y que ahora, para los exámenes, sí puedan concentrarse allí después de un periodo navideño, después de lo que hemos contado de los rebrotes en determinados municipios y que se puedan juntar 150-200 estudiantes. ...en un aula para hacer un examen... ...que sabemos que puede ser de una hora y media... ...o dos horas como, como mínimo... ...la verdad es que tiene poco sentido. A ver qué ocurre el domingo... ...porque quizá el domingo la Junta de marcha atrás... ...y eh, prohíba ese tipo de concentraciones... ...que puede ser incluso que venga por ahí... ...la solución sin haberla previsto. Sí, lo único que ...yo espero que el domingo no sea tarde... ...porque yo ya te digo, ahí ...para el día 8, para este viernes... Uh -huh. eh, ...que es cuando se, se vuelve a, a, la, a las clases... Eh, ...en todos los ámbitos educativos... ...ya hay previsto algunos exámenes... No sé lo que, lo que puede ocurrir. De hecho, ayer ya hubo, una, como bien decía, una movilización en redes sociales y hoy creo que a las 12 hay, está prevista otra, ¿no? Cargando un poco sobre la, los responsables de la Universidad de Córdoba para que busquen una solución alternativa porque lo que se le ha planteado, desde luego, ellos no lo ven claro, ¿no? Es una actitud muy responsable de los jóvenes, eh, que ojalá se mantuviera también fuera de la clase, ¿eh? porque muchos de los jóvenes que ahora protestan porque no quieren ir a meterse en un aula, a ver qué estaban haciendo ayer si ya estaban tan lejos de su grupo social. En fin, ese es otro asunto que dejaremos ahí para que cada cual reflexione en su... para adentro. Hoy es día 5 de enero, Día de los Reyes Magos... ...todo está previsto para que a un rato... ...son las 10 y 20, a las 11... ...los globos de su majestad de salga... ...saldrán desde la zona del este de Cora de Levante... ...no había duda de si iban pa'l otro... ...bueno pues ya sabemos que van a salir... ...desde la de, de dirección de Alcolea hacia Liguerón... ...no vamos a decir el sitio todavía... ...para que no haya aglomeraciones... ...que es lo que se intenta, se intenta evitar... ...al eh, menos en la salida... ...y bueno, pues parece que esto al final... ...va a intentar eh, el Ayuntamiento... ...esta cabalgata tan sui generis, tan peculiar... Pues que empiece y concluya como se previó. Bueno, yo creo que, sobre todo, expectativas han creado, ¿no? Porque se está hablando tanto en los, en los últimos días que, que, en fin, yo espero que no, no defrauden a nadie, ¿no? Si es verdad que ahora, cinco minutos antes de que entráramos en el estudio, estaban cayendo unas pequeñas, sí. pequeñas gotas que no, parece que no amenazan para el resto de la jornada, pero, en fin, la climatología siempre es un factor a tener en cuenta y vamos a ver cómo, cómo sale esta idea, que, en fin que parecía un tanto peregrina hace una semana cuando se planteó, pero bueno, que parece que, que ha ido cuajando, vamos a ver, y si sí, tenemos que acoger unos prismáticos para ver a los rayos magos sí. o no, ahora nos asomaremos cuando terminemos el programa para pedir nuestros nuestro regalos, pero no sé si sus majestades tendrán la capacidad de pilotar tan bajo para que los podamos claro. perder de... Desde casa o desde de, de las calles o desde alguna azotea. ¿no? Que hay que recordar que los globos no tienen timón, que el globo eh, sube hasta la altura en la que el piloto, el paje piloto, que también será un paje real, entienda que va a seguir el camino que ellos pretenden, que es sobre el río aproximadamente, pero que si no encuentran una térmica a una altura normal, igual se van a 700 metros, entonces lo que vemos es un puntito, o igual tienen que soportar en la dirección que sea. A las 12, por cierto, también hay un vuelo de paramotores o parapentes, no está claro si serán paramotores o parapentes. ...pajes reales que saldrán de la arena... ...y también recorrerán Córdoba... ...el vuelo de los Reyes va de 11 a 12... ...el vuelo de los paramotores a partir de las 12... ...con la intención de, de llevar la ilusión a los pequeños... ...le ofreceremos tanto el de las 11 como el de las 12... ...daremos la serie de los globos en directo... ...y también la de los paramotores a un viejecito... ...y lo haremos esta tarde como sabe nuestro especial... ...noche, esta, esta ocasión, tarde de Reyes... ...que será especial dedicado a este episodio... ...todos los periódicos hablan de, los de esto... ...vosotros traéis de los Reyes... Eh, ...la foto del Rojón tan característico. De esta, de esta fiesta también, que al menos esta tradición sí que se ha podido mantener, incluso incrementar, parece. Sí, se, se ha incrementado porque con esto de que la movilidad está reducida, que se que se sale menos y tal, pues bueno, eh, ayer ya estaba muy animado el mercado de, de ventas de rosco de que las familias van a poder disfrutar de este dulce tan típico de estos de estos días de Reyes, no solo la jornada del día 6, sino también la de hoy, del día del día 5 no y eh, hemos hecho un reportaje sobre cómo va la venta este año, y, al parecer va bastante bastante bien, ¿no? Yo te he traído el tuyo por ahí por si te toca la aba a ver si este año te escurres... y la pagas. Igual igual ...acabo siendo el tonto de la aba. Eh, ...no le, Se lo he dicho. Esta tarde también que estar aquí los reyes. Eh, los reyes también han anunciado su visita. Cuando acabe el cortejo, un desfile que va a haber, una mini cabalgata por el casco histórico. Eh, también acudirán a, al programa en directo y también podrán los pequeños, pues incluso hablar con ellos, eh, bien por vídeo y bien por teléfono podrán hablar con sus majestades. No han tenido, ahora mismo acaba de entrar el buzón del para últimas cartas y esta tarde tenemos un programa especial con presencia de sus Majestades eh, aquí en los estudios de PTV. Bueno, por pues más cosas que hay los periódicos. Hablamos de, de balance. Eh, ayer comenzó oficiosamente, bueno, las la rebajas comienzan oficiosamente el lunes, pero no después de Reyes, pasó mañana. Pero ya hay rebajas en la calle. Dice hoy el diario el día que el comercio, los comercios, inician un atípico periodo de rebaja marcado por la pandemia. Hay un, hay un, no se sabe qué va a ocurrir. Si la gente va a echarse a la calle, si va a limitarse mucho la actividad comercial a partir del lunes, que puede ser también que la recepción de la junta incluya recortes del área comercial, y los comerciantes están un poco a verlas venir. Sí, yo creo que tienen la misma incertidumbre que tenemos el, el, el resto de, de, de ciudadanos a ver qué va a pasar a partir del lunes, y de, de, que, lo, que todo va a depender, como digo, de lo que nos digan los números de esta semana de, de respecto a la pandemia. Pero es verdad que hay cierta incertidumbre. Yo creo que eh, en fin, la única ventaja respecto eh, a otros periodos comerciales es que en este caso se trata de poner bajos precios sobre productos que ya, que ya se tenían o sobre en fin, género que ya, que ya tienen las tiendas. ¿no? Pero es verdad que los que... En fin, los que hemos podido hablar con ellos... se muestran bastante escépticos respecto a lo que puede ser este sí, sí. periodo que desde luego no se va a parecer en nada a lo nada. que ha sido en... en otras ocasiones. porque fíjate que solo eh, las tiendas, la limitación para entrar, no vamos a ver esa aglomeración en principio o a priori, como ya se, se, está, se han visto en, en otros otro años. ¿no? Así que vamos a ver, como, como está un sector ya bastante, bastante castigado Castillo, por, por, por la pandemia, pero que bueno que ha tenido un pequeño balón de oxígeno en las últimas semanas con, con la apertura o la extensión de lo, del horario comercial. Ayer nos llegó un informe de no sé qué compañía de trabajo temporal que hablaba de que no llegará al millar las personas que se contraten específicamente para esta campaña navideña, cuando habitualmente eso va a ser una cifra el 30% mayor, 1.300, 1.400, 1.500. En esta ocasión la cifra va a ser muy cortita. Sí, y si, si abundamos un poco en ese informe, vemos también cómo está cambiando el perfil tanto de, de, de los comercios como de los de los consumidores no vimos que había por ejemplo muchas plazas para reparto sí. eh, y demás porque en fin el, el comercio también está cambiando la, la venta electrónica a través de internet se está incrementando y, la pro, y los propios comercios tanto el, el mediano como el pequeño comercio se va sumando también a esa tendencia y las necesidades pasan pues muchas veces más que por personal presencial en las tiendas por eh, ...personal que luego se encarga de repartir, de repartir... ...lo que ya se haya reservado a través de... El, ...a través de internet, ¿no? ...la distribución... ...por cierto que hace un rato llegó el informe... ...del paro del mes, de, del año pasado, del, del 2020... ...y como siempre Córdoba va a la contra de todo el mundo... Ha, ...ha subido el paro en Andalucía, ha subido el paro en España... ...y ha bajado el paro en Córdoba, muy poquito... ¿eh? Ha, ha, subido, ...ha bajado en 577 personas... ...pero mejor que haya una menos que no haya una de más... ...ya o sea que habrá que felicitarse aunque sea... ...por esa singularidad que tiene Córdoba siempre... ...con el tema del desempleo. Sí, nosotros aquí vamos un poco a la contra... También porque estamos muy marcados, tendríamos que ver luego eh, ahondar un poco en el, en, el, en el estudio, pero sobre todo marcado por, la, por las campañas agrícolas, en este caso la sí. aceituna. Sabemos que todos los años, en, al inicio de año, mientras que en otras comunidades, en otras provincias, puede sube el, el paro, aquí pues bueno la campaña de la aceituna absorbe mucho, sí. mucha mano de obra y vengo un poco lo, lo que son lo, los datos, respecto si hay respecto al año pasado, si hay. Muchísima más gente trabajando, en este caso 500 más, pues bienvenidas sean. Bueno, que, con respecto al mes pasado, <laughs> el, año pasado ¿no? el año pasado, el descenso son de 19.000 personas, tengo 14.000 personas, me refiero de noviembre a diciembre, <laughs> lógicamente que ha habido este descenso en el paro. 512 eh, trabajadores más en el campo, en la aceituna fundamentalmente, 821 más en comercio, que también es una cifra bueno, que hemos estado comentando de, sí. de la campaña, y luego cae, eh, o cae el empleo, o sube el paro en, en industria, 200, construcción, 500. Y el peor dato de todo, que de los 50.000 contratos, pues solamente 1.000 pues son indefinidos, que hace un poco referencia a los temporeros del campo, a las personas que están haciendo paquetes en las tiendas de, de comer, los comercios. sí, lo de los contratos indefinidos en, en esta tierra, en la provincia, ya sabemos que vamos, que es una tendencia que se viene repitiendo y que... Y que estamos siempre en unos porcentajes muy, muy bajos y que. y que no suben desde, desde, desde prácticamente desde hace una década. Seguimos avanzando en el sumario, nos quedan, quedan cinco minutillos. Eh, dice el diario ABC en la, por, en la página 2 que nueve territorios compiten con Córdoba en, por la base logística, por esta mega base logística. Eh, bueno, los conocíamos ya, realmente tampoco hay una gran novedad. Quizás eh, tenemos dos competidores importantes, que son Toledo y Jaén. El resto pues me parece que no son tampoco significativos, porque Huete, por ejemplo, en Cuenca, no sé qué capacidad tiene ese municipio para, para albergar una base de estas características, Alcira o Talavera, no sé hasta qué punto estos territorios tienen esa capacidad. Segovia, por ejemplo. Eh, parece que Toledo, porque además lleva más camino andado, Toledo empezó más que, más que nadie, y Jaén por una circunstancia rara, porque el Parlamento de Andalucía ya expresó una moción, una moción su apoyo a la candidatura de Jaén. Supongo que habrá ahora otra de apoyo a la de Córdoba, espero, y que el Parlamento andaluz funcione así. Bueno, vamos, vamos a ver desde el punto político, eh, desde el ámbito político, qué que movimientos hay. ¿no? Eh, bueno, yo sí, eh, sin desvelar a mi, a mi interlocutor, <laughs> sí te puedo decir que, que ayer mismo hablado con una persona con, con un alto cargo de, de la Junta de Andalucía y me comentaba que, que hasta donde sabían ellos, <laughs> se trata esta decisión de, del Ministerio de Defensa... Mmm, es una decisión pura y dura del Ministerio de Defensa, no ni siquiera ni siquiera de la Ministra de Defensa, sino que, que la intoxicación entre comillas política para este tipo de cuestiones eh, es muy poca o casi nula, ¿no? eh, Hay un comité de, de expertos de personas que, que conocen perfectamente cuáles son las necesidades del Ejército y que en base a eso hacen una baremación, puntúan, evalúan, ven los pros y los contras y no tienen en cuenta otra serie de factores, con lo cual tanto los secretarios de Estado como eh, los propios ministros, que son los que más política pueden hacer en este, en este sentido, pues tienen poco que acortar cuando la decisión mayoritaria es desde de, el punto de vista técnico. Así que yo creo que tenemos que agarrarnos a eso, ¿no? Que yo creo que la candidatura de Córdoba es sólida y de luego puede competir con cualquier otra desde el punto de vista eh, estratégico y situación eh, respecto a otros. Con lo cual, a menos eh, ...como digo, menos intoxicación política haya, pues muchísimo mejor. Sí. Pero las candidatas que relaciona a ABC, que ya le digo, ya se conocían casi todas... Hay algunas que parece que tienen poco peso, porque el Ministerio ya parece que ha trascendido que busca una ciudad bien comunicada, lógico, para un centro logístico. ...capacidad para albergar una población importante... ...porque se supone que habrá en torno a mil o mil personas... ...que tengan que o vivir permanentemente o, o desplazarse... ...y que tenga incluso algún tipo de relación con, con el ejército ya... ...porque hará falta una serie de bueno, conexiones, sinergias... ...y para sus comunicaciones... ...y de las que hay parece que Córdoba está muy bien posicionada. Sí, yo no, no tengo duda de que, de que si hay una primera criba... ...en la que queden dos, tres candidatos... ...Córdoba va a estar ahí, ¿no?... Luego la, la decisión, pues bueno, ya, ya sabemos eh, cómo pueden funcionar estas cosas, ¿no? Pero yo creo que, que sí, que Córdoba a priori puede, puede estar tranquila de que va a estar entre, entre las primeras ciudades para, para decidir esto. Luego pues ya veremos eh, qué también, qué ventajas tienen otras, claro. otras ciudades, ¿no? Porque el tema de Toledo, aparte de estar bien comunicada y demás, la cercanía también con, con, eh, con Madrid, en fin, hay una serie de factores, su centralidad respecto... Al resto del territorio, pues bueno, todo eso también juega a favor de, de otras opciones como puede ser la de Toledo. ¿no? Bueno, veremos, esto no va a ser un día para otro, ¿eh? esto está todavía en una fase muy primigenia, muy, muy embrionaria y hace falta que avance bastante el, el proyecto para conocer dónde va a acabar este asunto. Más cosas, habla el diario ABC, por ejemplo, de caída en las ventas, 70%, de venta de, de bares y comercio. El diario Córdoba habla de 30% de caída en la automoción. Bueno, eh, por, ver, por ver la lectura medio llena en vez de medio vacía, eso augura quizás que haya una recuperación eh, durante este 2021, porque esta crisis es más crisis de consumo que una crisis sistémica. Hay dinero. Yo leí el otro día que ha crecido el ahorro privado en un 25%. O sea, la gente no se ha gastado el dinero porque no tenía dónde gastarlo o porque había cierto temor al futuro. Eso tiene que acabar saliendo. Claro, alguna eh, poco a poco tiene que ir saliendo. ...las situaciones de crisis, de, de, de situaciones de, de controversia... De, que, ...de no ver el panorama claro del futuro... Eh, ...llevan directamente al ahorro, estemos en el periodo que estemos... ...pero es verdad que al no tratarse de una crisis sistémica... ...sino que, que coyuntural, que, que va a durar mientras dure la, la pandemia... ...pues bueno, sería lo lógico y lo normal... ...que una vez que superemos esta, esta, eh, este desfase sanitario que, que tenemos la economía tenga una pronta recuperación ¿no? eh, y ojalá que, que sea así yo creo que es lo que apuntan los expertos y lo que los números indican mm, es verdad que, que por ejemplo en, el, en, el, en la venta de vehículos más allá de, la, de, de, de algunas eh, cuestiones del plan PIB que no quedaban muy claras y, y demás lógicamente eh, la mayoría de, de este hecho una gran parte de este año ni siquiera los vehículos han podido circular con lo cual es normal claro. que el mercado de, de la automoción pues haya caído ¿no? igual ocurre con, con el consumo en, en bares y restaurantes, es que han estado separados, es que no hemos podido consumir. ¿no? Sin embargo tendríamos que compensarlo con determinados sectores, por ejemplo el de el, el de la alimentación, centros eh, eh, supermercados y demás, donde si sí ha habido un repunte de, de las ventas, lógicamente también. Vamos terminando. Eh, no le he comentado antes, se lo cuento ahora. Eh, tiene Paco Solano Márquez un artículo muy interesante en ABC sobre la, eh, curiosidades de las de la cabalgatas. Por ejemplo, que la primera cabalgata fue del año 25, la organizó el cura de San Francisco para fue desde el potro hasta la mitad la aurora, en fin, interesante como siempre eh, ...pasense por los periódicos y miren también ese reportaje que escribe Paco Solano, Francisco Solano Márquez, muy interesante. Hoy juega el Córdoba, Juan. Y terminamos con eso porque enganchamos con los compañeros de deporte. ¿Hay esperanza en que el Córdoba pase esta ronda? Sí, yo creo que que sí. La esperanza la tenemos todos... y de luego ánimo al equipo y de luego a los 2.500 valientes que va, a haber, que va a estar allí que van a pasar mucho frío, pero bueno como hay tantas ganas de de, de fútbol y de poder ver el fútbol directo, pues ojalá que tengan esa recompensa de al menos ver cómo el equipo pasa, pasa de ronda. Y ojalá a si, que sea así. A ver si tenemos ese regalo de Reyes, esa, ese paso de la eliminatoria. Y podemos buscar un rival de los que sí que de verdad se esperan siempre la copa, un rival de los grandes, aunque está en esta ocasión el tema de la taquilla va a influir menos. Que venga en Madrid o Barcelona en una situación normal, pelotazo de caja, en esta ocasión, pues pelotacito, ¿no? Sí, eh, un mini pelotacito, pero en fin. Bueno, pues lo dejamos aquí, Juan. Gracias por tu visita. Nada, que los rayos este año no te traigan carbón y que sean generosos aunque contigo. Que me traigan una aba de esas, ¿no? Una aba de, <laughs> que va a pagar el rocco. Te veo el martes que viene. Muy bien. Y a ustedes les veo, pasado mañana, que mañana es festivo. Ahora les dejo como cada día con Fernando López también con Raúl con Raúl Díaz que están van a hablar del eso del partido que esta tarde se jugará entre el Coro de Getafe en el Arcángel y demás Fernando tendremos quizás a un paseo por eh, los Reyes Magos, ¿verdad? Por la visita de los Reyes. ¿Qué tal, José Luis? Así es. muy buenos días. Eh, hoy día muy especial, partido de Copa a partir de las eh, 5 de la tarde, pero también eh, lo estabais comentando un poquito, a partir de las 11 salen en globo Su Majestad de los Reyes de Oriente y aquí en un eh, todo CCF muy especial también vamos a asistir en directo a esa salida, a ese paseo. Ya saben que no hay cabalgata por aquello del, del coronavirus. Tenemos que hablar del eh, partido de Copa, pero también hay que hablar del Córdoba Genuine, que durante estas navidades han tenido. Eh, eh, eventos han tenido ese reencuentro especial. Así que en nada estamos aquí en todo CCF y hasta las once y media con todo el deporte.